entendí extremos de la condición humana. Dice la frase bíblica que un amigo fiel no tiene precio. Y en la paradoja que es la vida, yo agregaría que los Judas tampoco tienen precio. ¿Cuál es el mayor mérito de Julio frente a Proceso? Mira, yo creo que Julio demostró primero que un periódico no se acaba por la voluntad de un hombre en el poder político, que tiene el poder político, ¿no? Que la sobrevivencia de un medio depende de la voluntad del periodista. Creo que eso es muy importante. Luego, dos, otra cosa que creo que es muy importante, que Julio da más que una lección periodística, una lección moral a este país, ¿no? Que prefiere perder todo y comenzar de cero a doblegarse o a someterse o a negociar o cualquier otra cosa. Creo que es un ejemplo muy valioso para todos los periodistas, pero en general yo creo para un país que si algo adolece es de fallas en el terreno moral. Sin Scherer no podríamos explicarnos lo que está sucediendo ahora. No digo que sea el único, por supuesto que hay otros periodistas que también han luchado, han batallado por la libertad de expresión, pero sin duda Scherer es el que está en primera línea.